Pero también hemos visto y hemos vivido en los últimos días en nuestro país un blackout informativo. Y ese blackout informativo señala que se han privado la conexión a plataformas y páginas web determinadas, que selectivamente se ha impedido que la audiencia pueda conectarse en algún momento determinado con algunas páginas para mantenerse informado. Sabemos de las limitaciones que en este momento vive Venezuela para su información y además conocen muy bien que los ciudadanos, los usuarios, han apelado a la fuerza de las redes sociales, a la fuerza de los medios digitales y también ahí han sido perseguidos los derechos humanos del pueblo venezolano. Frente a esta situación, esta comisión se ha abocado a realizar un acuerdo que debe ser discutido en los próximos días en la plenaria de nuestra Asamblea Nacional y que además ese acuerdo que va a ser discutido y que contempla todos el modus operandi de los cuales hemos visto y contempla además el seguimiento a las agresiones que le hemos hecho, que el día de hoy suman 173 agresiones a distintos periodistas, a distintos trabajadores de la prensa, el día de hoy, en lo que va de año, es decir, el mes de enero, el mes de febrero y hoy, 13 de marzo, hay casi 200 agresiones contabilizadas, registradas y llevadas haciéndole el seguimiento por esta comisión.